¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Bien Jugado. Una pregunta, ¿no? ¿Y por qué ya no entramos con todo el estudio y todo? Es una pregunta que realizo, ¿no? Ahora, aprovechando que estamos por acá y que estamos al aire. Igual, saludo a la gente. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos diariamente en Bien Jugado, de lunes a viernes, minutos después del mediodía. Pero se lo digo porque alguien que ve el programa me preguntó: oye, Tanqui, ¿por qué ya no hacen todo el recorrido del estudio y toda la vaina? Y yo le dije, lo voy a preguntar porque yo también no sé. A mí me dicen, párate ahí y sales de frente. Yo cumplo con la gana. Igualmente, para comenzar, para arrancar en esta jornada de miércoles de Bien Jugado, siguen las lesiones en Alianza, ¿no? Y ojo que ya no hay, mesarina, ¿no? Departamento médico que pruebas ni nada. Se siguen cayendo los jugadores en Alianza. Claro, los temas musculares tienen que ver con urgencias, cargas, situaciones que se pueden dar normalmente en el juego. Pablo Sabaj está lesionado y no va a jugar el partido ante Cusco FC este fin de semana. Tiene la baja de Sabaj. La semana pasada Hernán Barco se fue al extranjero, ¿no? Ahora Sabaj no puede estar. O sea, le viene pasando a Alianza, que cuenta con un delantero centro por partido. Ahora, según tengo entendido, han hecho volver a Goicochea y a Masifuen, que estaban en un campeonato con su categoría, digamos, con el equipo en el que ellos juegan en Alianza Lima, y los han hecho volver al país para que puedan sumarse a las prácticas de Alianza. Esguince de tobillo, no juega ante Cusco FC Pablo Sabaj. No va a estar Sabaj en Alianza Lima este fin de semana, con lo que necesita Alianza Lima. No tiene a Sabaj, no tiene a Zambrano. Ojo, lesionados en el equipo de Alianza para el partido del fin de semana, que es, en este caso, la presentación, el debut, el estreno con buzo de Alianza Lima de Mauricio Larriera, ¿no? El estreno oficial de Mauricio Larriera como técnico de Alianza Lima, y no va a poder contar con Pablo Sabaj esta vez. Vamos a ver cómo juega, vamos a ver qué propone, vamos a ver para dónde va Alianza en este fin de semana y en este partido de la Liga, jornada 8 de la Liga. Otra más de la noche, de lo que se pudo ver de fútbol. Ah, ya sabes, suscríbete a nuestro canal de YouTube como Bien Jugado Show, activa la campanita de notificación y deja tu sabroso like. Deja tu sabroso like, está activo el Super Chat. El Super Chat está activo, así que también tú puedes participar mediante esa vía. Ya te contamos ayer el premio que tenemos. Más adelante volvemos a ubicar el Instagram de la empresa que nos está ayudando con este tema, en este caso que quiere premiar a los bien jugadistas en este fin de semana, y se vienen más novedades todavía que no se pueden perder. Ok, decía, al tema de las lesiones, que es motivo de la portada de hoy, ¿no? La de Zambrano, que tuvimos ayer la palabra de Zambrano saliendo del entrenamiento, contando que tenía un desgarro y que se va a alejar 3 semanas a 4 semanas de la actividad. Ahora se sumó la ausencia de Pablo Sabaj. Zambrano no va a estar en Alianza hasta después de la eliminatoria. Está claro, porque los próximos 2 partidos todavía los equipos los juegan con seleccionados, pero la última jornada previa a los partidos de la selección ya no cuentan con ellos. Estamos contando las 3 semanas hasta el partido con Cienciano, aprox, ¿no? Entonces, no va a estar por lesión contra Cusco, no va a estar por lesión contra Huancayo en Lima, y no va a estar, seguramente, porque va a estar convocado igual, contra Cienciano en la fecha previa a lo que va a ser los partidos de la selección. Bueno, esa es la situación de Zambrano. La situación de Sabaj se conoció ahora, que no va a poder estar entre 1 semana y 10 días. Así que vamos a ver si llega al próximo partido de Alianza, que es en condición de local ante Sport Huancayo. Eso es el miércoles. Ah, espera. Van a jugar domingo, miércoles, y de ahí el otro fin de semana. Vamos a ver cómo se da. Esto en relación a los lesionados de Alianza Lima. ¿De acuerdo?
Tenemos pregunta de la... Tenemos pregunta de encuesta. Volvemos con pregunta de encuesta. Pregunta de la encuesta. Ay, ay, ay. Esto tiene que ver con el tema André Carrillo. ¿Ya? Lanzo la pregunta y luego les cuento todo cómo viene esto. ¿Hace bien André Carrillo en ir a jugar a la segunda división de Arabia Saudita? Las opciones son, emite tu voto y deja tu like. Las opciones son, sí, billetera mata galán. No, debe buscar la gloria deportiva. Con la gloria no pago las deudas, es otra opción. Si quiere le lavo su carro. ¿Quién puso, si quiere le lavo su carro? ¿Ese quién fue? Ah, Flavio. Flavio, si no está durmiendo, le lava su carro, porque si está durmiendo. Le va a lavar el carro ese más flojo. Ahí está, ese es Flavio, en estado natural. Ok, esa es la pregunta de la encuesta. Deja tu voto, emite tu voto, participa de la encuesta. Paralelamente, deja tu sabroso like y además, comparte el programa. Comparte el programa para que más gente nos vea a esta hora y de repente en el diferido. Víctor ganará 10 lucas gringas al día. A ver, Larry tenía montos. Ojo, son montos que se revelan en las ligas que mueven un montón de plata, ¿no? O sea, a ver. Les voy a contar un poquito, ¿ya? Y luego les digo mi opinión. ¿Ya? Luego les digo mi opinión. El equipo se llama Al-Qadisiyah, ¿no? Al-Qadisiyah, ¿de acuerdo? Al-Qadisiyah. Así se llama el equipo al que va André Carrillo, información de RPP. Hay que citar la fuente también, Larry. Información de RPP. Al-Qadisiyah es el equipo de la segunda división de la Liga de Arabia que pretende a André Carrillo. Es más, que según RPP, la fuente de RPP, ya está ya. O sea, es más, el martes 15 de agosto a las 12 y 40 del día hora peruana estaría debutando André Carrillo con el Al-Qadisiyah enfrentando al Al-Adalah de Christopher González, que también está en la segunda división de Arabia. Ok, a ver, ¿qué decir del Al-Qadisiyah? Que los propietarios de este equipo, porque esos equipos son equipos de gente pudiente, por decirlo menos. Bueno, los dueños son de Saudi Aramco. ¿Qué es Saudi Aramco? Es una compañía que explota petróleo, gas y productos petroquímicos. Solo para contarles, pequeño detalle nomás. En 2021, esta empresa fue la mayor productora de productos petrolíferos del mundo. Entonces, porque ahora que André Carrillo pase al equipo de segunda división, que estuvo en primera hasta el año 2020-2021, ¿de acuerdo? Y ahora buscan el ascenso, porque no faltará quien diga ahora, ¿cómo André Carrillo se va a jugar a la segunda división de Arabia Saudita? Porque ya los conozco ya. Porque, claro, cuando se dio lo del Mundial, decían, oye, Carrillo debería jugar en la Premier, debería jugar en la... Y estábamos de acuerdo, créanme, estábamos de acuerdo. Yo también era de los que pensaba que Carrillo debería jugar en la Premier en el momento del Mundial Rusia 2018. Que Carrillo debería jugar en la Premier, o debería jugar en Francia, o debería jugar en España, nivel, ¿no? Tenía y tiene, creo. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, amiguitos? Y dejen su like. ¿Qué pasa, amiguitos? Hay un tema muy importante, y que la gente, y que nosotros también, si se quiere, a veces perdemos de vista, y que no debemos perder de vista. Esa es la cantidad de billete que gana Carrillo en el Al-Hilal. Todavía no, la otra semana o estos días se va. O sea, el tipo ya aseguró su... ¿Qué que a Carrillo le importa si estás diciendo que tiene que jugar acá o allá? Y en Al-Hilal, nivel había. Y a la selección llegó y jugaba bien. Es más, no le encontramos nunca un reemplazante a Carrillo. Ni hoy tienes un reemplazante de Carrillo que juegue mejor que Carrillo en la selección. O sí, no hay, pues. En este momento, no. ¿Uno que juegue mejor que Carrillo en la selección? Hasta tienes que pensarlo y buscar
cuando no esté Carrillo, puede jugar este. Pero cuando no esté Carrillo, no cuando esté Carrillo para pelear el puesto. Hoy no. Entonces, bueno, volviendo a este tema de Carrillo, ¿cómo se va a ir a jugar? Ya, ¿cómo se va a ir a jugar a la segunda de Arabia Saudita? Ya les conté quiénes son los propietarios de este equipo, ¿no? Y por Carrillo están pagando capricho. Carrillo, André Carrillo, excelente futbolista peruano, tiene 32 años. Y tengo entendido el monto a desembolsar por André Carrillo. Les soy absolutamente sincero, difícilmente hoy otro equipo, cualquier equipo que se interese en Carrillo va a estar dispuesto a pagar. Porque seguramente hay equipos que están, se enteran, oye, Carrillo ya no va a jugar en Al Hilal, oye. Vamos a ver cómo, ya, pero anda compite con el billete que están poniendo los de... ¿Cuántos años, detalles del contrato y todo? No lo sé, pero créanme que económicamente, y seguramente muchos medios ya divulgaron el tema de los montos, pero créanme que difícilmente algún equipo que digamos, ¿cómo me gustaría que Carrillo juegue, ¿no?, en el Celta de Vigo, ya, en el Valencia de España, que juegue, ¿no? ¿Cómo me gustaría? Porque la gente vuela, ¿no? ¿Cómo me gustaría que juegue en Flamengo de Brasil? ¿Cómo me gustaría que...? Ya. Entonces, yo no sé. ¿O cómo me gustaría que juegue en...? ¿Dónde, ¿cuál es tu equipo, Larry, de Inglaterra? ¿Qué te gusta? ¿Que lo sigues todas las mañanas? Cualquiera, ya. Dime un nombre de equipo... Wolverhampton. El Wolverhampton. ¿Usted cree que el Wolverhampton va a pagar lo que le van a pagar en segunda André Carrillo? Ya, pues, entonces... No me vengan ahora con que, ay, sí, que tiene que buscar estar en una liga más competitiva y... Va a tener competencia, va a jugar. Y además va a asegurar. ¿O tú le vas a tirar un mango cuando no tenga? ¿Ah? ¿O se va a poner en el pecho los laureles deportivos o lo que le den? Yo... Sinceramente, y te digo, yo no me meto con el bolsillo de nadie. Bien por André. Si va a jugar en el Al-Qadisiyah, listo. Listo. Que vaya, que cobre bien, que gane bien, que juegue. Porque el día que no juegue y no juegue bien... Ninguno de los que le tira boca y dice, ¡ay, Carrillo, cómo vas a ir a jugar allá! Le va a dar un mango. No sé si la gente esté de acuerdo conmigo o no, pero esa es mi opinión. Que siga jugando, que siga en buen ritmo, que venga a la selección, que siga jugando en la selección bien, que meta goles. Y ya está. Y que le vaya bien. Y que su equipo, Al-Qadisiyah, consiga el ascenso. Con lo cual seguramente algún premio, pequeño premio seguramente deben tener si logran el ascenso con un equipo de la segunda división de la Liga de Arabia. Comentarios de la gente. ¿Tenemos superchat? La gente está activa en el superchat. Carrillo, ¿algún día jugará en Alianza Lima? Dice David Clemente. Una vez yo conversé con André durante la pandemia, durante la... Cuando nos encerraron, pues, ¿no? La cuarentena. Hablé con André Carrillo para el programa en el que participo los domingos en Gol Perú, que se llama Tiempo Extra. Hicimos un enlace, realicé una entrevista a André Carrillo, vía Zoom, obviamente. Y André me dijo aquella vez que él quería jugar en Alianza cuando esté todavía entero, ¿no? Bien, o sea, él decía, yo quiero ir a Alianza, pero cuando esté... Bien, porque él sentía que cuando estuvo en Alianza, jovencito, no era, pues, obviamente, no era el futbolista que soy, pero no le dio lo que él hubiera querido. Eso me dijo aquella vez, ¿no? Saquen pluma, pues, muchachos. Que el hombre se meta casi 20 millones de dólares en 3 años y va a seguir enterito. Ahí va a estar tranquilo, jugando enterito, tranquilo. Hizo caja,
y puede venir a jugar a Alianza. Todavía entero, 35 años, tranquilo. ¿O no? Gracias, David. Ahí está, David, activo en el superchat de Bien Jugado. ¿Uno más? Ponle comentario de la gente. Sanelato y Grimaldo lo pueden reemplazar, dice William. Ya, William. Sí, ahorita lo reemplazan. Ahorita. Hace ahorita. Ya. Tanque, ya dejé mi jugoso like. Carrillo ya tocó techo, dice Daniel. Yo creo que hoy no tiene reemplazo. Tanque, llama a Posada y dice que lo traiga Carrillo Alianza, dice Carlos. No, pues es que, escúchame. Hay un nivel, ¿no? Hay un nivel de riqueza, ¿no? El nivel de riqueza de una empresa petrolera de Arabia Saudita no estamos hablando de otras cosas. Estamos hablando de números diferentes. Calma, calma. ¿Uno más? Gracias, Carlos, por el comentario. Carlos también siempre está con nosotros y está activo en el superchat. Seguimos. Ay, 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 ¿qué tal producción? Hasta cámara aérea. Se nota que están facturando más que Carrillo, dice Jimmy Flores. Ya no nos ponen la cámara aérea, son soretes. Arriba, Inter de Porto Alegre, toda la vida, dice Guillermo Salas. O el Inter de Porto Alegre, ¿cómo lo eliminó? Rochet, ¿no? Rochet. Ah, ya, ahora sí pones tú, ahora sí pones. Ya te despertaste. Gianfranco, ya pediste tu almuerzo, ya. ¿Ah? Ya pediste tu hamburguesa, tu alita, ya. ¿Estás contento ya? Eso de arranque, cuando comience el programa, hermano, no ahorita. Ahorita ya pasó ya. Es al comienzo, porque la gente ahí vaya. Vete. Perdóname, Tanque. No te voy a perdonar. La gente critica y en su lugar muchos harían lo mismo, confirmo. Listo, William, te estoy diciendo. Es así. Porque además, el tipo va a jugar y está jugando y juega y protagoniza y cuando viene juega en la selección y juega bien. Lo mismo decían con Pedro Galese. Oye, Galese, ¿cómo va a tapar en el Orlando City? ¿Cómo va a tapar en la MLS? ¿Tú sabes cuánto gana Galese en el Orlando City? Ya, más allá de lo que gane. ¿Tú sabes lo tranquilo que puede estar él y su familia en Orlando? ¿Viviendo en Orlando? ¿Lo que es vivir en Orlando? ¿Lo que debe ser vivir en Orlando siendo futbolista? ¿Y lo que debe ser vivir en Orlando con un sueldo de futbolista? O sea, ¿qué pasa? Es que la gente quiere... O sea, uno de los problemas... No solo de nuestro país. Digo Sudamérica porque en varios lugares lo he escuchado. Pero la gente quiere que el futbolista sea un ideal, ¿no? O sea, que juegue por amor a la camiseta, que juegue siempre en el mismo equipo, ¿no? Que juegue, que siempre aspire a jugar en una liga competitiva, aún resignando plata. O sea, le van a pagar tantos millones de dólares. Pero no, si viene el Barcelona y le da $50,000, tiene que ir. ¿Por qué? Ya es abusivo. Yo por eso digo, mañana, cuando no juegue en ningún lado, ¿no? Mañana, cuando no juegue en ningún lado, nadie le va a tirar un mango. Que no creo que sea necesario, porque André ha hecho una carrera básicamente en el extranjero y seguro que tiene, que va a tener una solvencia, ¿no? Pero voy en general. Tío Tanque, te voy a ser sincero, André Carrillo debe retirarse en Alianza Lima, dice Dalila. Pero yo no creo que no vaya a pasar. No creo que no vaya a pasar, o sea, está... Tampoco Carrillo tenga 40 años, Carrillo tiene 32 años. Tiene para jugar un rato más afuera, porque físicamente el tipo anda bien. Uno más. Ah, Larry. ¿Estás ahí, Larry? Sí. Ya. Tú me contaste. Ah, no, sí lo pusiste. Lo de lo que van a jugaría, ¿no? Condicional, ¿no? Jugaría el sábado ante el equipo de Canchita González, ¿no? Para estrenarse. El Alcadicilla. Jugaría el martes 15 de agosto, 12:40. Por la primera fecha de la segunda división de Arabia ante el Al-Adala de Christopher González. Es lo que se tiene en este momento en relación al tema André Carrillo. Tenemos una encuesta para ti que nos estás viendo en este momento.
Póngame un saludo al mejor programa, muchos éxitos. Gracias, José Antonio Sánchez. Un fuerte abrazo. Está activo en el Superchat, como siempre, José Antonio, y toda la gente que en este momento del día nos está viendo y que nos ven por las noches y a veces nos mandan mensajes en la mañana. Hemos visto el programa y nos parece muy bien y les agradecemos. En realidad, yo les agradezco tanto cariño porque hay mucha gente que nos ve a mediodía, que cuando yo hago Engánchate con el Tanque en la noche en mi canal de YouTube, también están. También están y me escriben y son... Y son muy afectuosos y además comparten el contenido y le agradecemos porque mucha más gente nos ve siempre semana a semana y eso para mí es muy importante y siempre les voy a agradecer. A ver, un saludo José Antonio Sánchez. Ponme la encuesta en relación al tema de hoy. ¿Hace bien André Carrillo venir a jugar a la segunda división de Arabia Saudita? Sí, billetera mata galán, 38%. No, debe buscar la gloria deportiva, 30%. Con la gloria no pago las deudas, 16%. Si quiere le lavo el carro, 16%. ¿Quién puso si quiere le lavo el carro? ¿Ah? ¿Quién puso eso? Gianfranco, seguro. ¿Ah? Que ponga nomás, que chambee acá. Ya pe, también. Todos los días está pasando de largo, ¿ya? ¿Ah? Por lavar su carro, señor Tanque. No, ya está lavado mi carro, hermano, ya. Mi carro está lavado ya. Y hay una persona que desde el primer día me dijo, yo Tanque, y esa persona, no la voy a cambiar por ti, pues, bagazo. Claro. Una persona consciente, persona noble, no me dijo, Tanque, mira, lavada de acá, bacán, tome, señor. Ahí está, listo. Y ahí está. Desde el primer día que vengo acá, está ahí. Persona noble. Saca eso. Nunca le prenden el aire acondicionado al Tanque. Tienes razón, José Antonio. Hoy día he caminado porque he estado ofreciendo unos productos, ¿no? Y he venido medio acalorado y no me ponen el aire acondicionado. Parece que esta gente quiere que me vaya porque los exijo. Otra vez renegando Don Panza, dice Marlon. ¿Esta panza? Sí, bueno. Tengo que ejercitarme. Gracias. Tanque, te veo flaco, dice Luchito. Oh, pónganse de acuerdo, pero el otro me dice panza, el otro me dice te veo flaco. Perdón, Luchito, gracias. Ahí estamos, intentándolo. En la lucha. Yo pagaría 40 millones de intis por Carrillo para que venga Alianza, dice. Oye, Guillermo Salas oficial nos ve acá y nos ven Engánchate con el Tanque en la noche. Bien, ¿eh? Gracias, Chicho, por estar con nosotros. Se mata de risa Jimmy Flowers. Abrazo, Jimmy Flowers. Está que te derrites, tío Tanque. Dice Franco, oye, es que te veo light, tío Tanque. Amigos, dice Jorgito. Jorgito, ahí nos veremos, Jorgito. Ahí nos veremos en uno de estos días, en uno de estos partidos de Matute te veré. Ahí te veré, en alguno de estos. Voy a caer por ahí. He tenido algunos compromisos laborales. Ah, no, también quiero mandarle un saludo a la gente de Entity Data. Voy a estar con ellos el fin de semana en su campeonato. Así que le mando un fuerte abrazo. Un abrazo para la gente en Tichita. Diana, ojalá le vaya bien y su equipo ascienda. Él sabe lo que hace. Rajamos, me incluyo cuando se fue. Y ahora hasta CR7 está en Medio Oriente. Ahí está, Diana. Allá los incrédulos. Allá los incrédulos. Larry, sería bueno, de repente para mañana, ¿no? Porque ya ahora te estoy agarrando tipo en el aire, ¿no? Pero para mañana sería bueno tener el listado de los futbolistas que se han ido a Arabia Saudita a jugar. ¿No? Porque son varios, ¿ah? Sí, sí. Al vuelo, dime tres al vuelo, así, de los rankeaditos. Rubén Neves al Al-Hilal, Sadio Mané al Al-Nassr y Koulibaly, ¿no? Que llegó al Chelsea. Bueno, en N'Golo Kanté también fue, ¿no? En N'Golo Kanté, Benzema. Imagínate. Fabinho. Pues... Y la gente está que se araña porque... ¿ah? Mares, el del City, malo. Campeonando. Ya está, ya. Por eso te digo, o sea... Pero claro, a veces pasa, ¿no? Por lo que no quiere, o sea... Vuelvo y repito, cuando se jugaba el Mundial Rusia 2018 y nos enterábamos que André Carrillo se iba al Al-Hilal, yo decía, oye... Pero claro, también es bueno llegar a esas ligas cuando todavía no hay mucha, ¿no? Mucho movimiento, porque ahí pagan, ¿ah? Y en ese momento... Pagaron bien. Ahora también pagan bien. Pero claro, ahora a quienes ya tienen algunos años en los equipos rankeados como el Al-Hilal, porque el Al-Hilal es el mejor equipo de Arabia Saudita, ¿no?
Porque Al Nassr, claro, metió la plata para traer a Cristiano Ronaldo, pero el equipo que gana siempre es Al Hilal. Entonces ahora, el equipo que quiere subir, que es de una empresa poderosa, dice, no, a ver, a este de acá, tráelo para acá. Toma, pum, vaya. Es así. El tanque está adelgazando como Luis Miguel con su dieta del ayuno intermitente, dice Treston. Oh, ¿cuál ayuno intermitente, compadre? ¿Qué pasa? No hay ayuno intermitente. Soy rígido. Estoy comiendo... ¡Grande, tío Tanque! Te veo el sábado en la Copa Entity Data. Abrazo, Manuel Rubén Torres, a toda la gente que está ahí pendiente. Vamos a estar ahí. Es el sábado, sí, es el sábado. A ver, uno más. Tanque, más tarde enganchate con el tanque antes del partido de Boca, dice Guillermo Salas. No creo, Guillermo Salas oficial. Yo creo que mañana, ahí les voy contando el horario más bien. Ahí les voy contando el horario. Ayer estuvimos antes del partido de Inter de Porto Alegre con River. Tío Tanque, buenas tardes. Aquí dejando mi like con sabor a Carrillo. ¿Qué has hecho? Abusivo, dice Raquionero. A Raquionero no le gusta que Carrillo se haya ido al... No me saques el nombre. Ah, al Qadisiyah de la segunda división de Arabia. Para Raquionero debió continuar en Al Hilal o quedarse en un equipo, engancharse en un equipo de la primera división del fútbol de Arabia Saudita. Pero bueno, ya hemos explicado de manera pormenorizada detalles del equipo al que va y a lo que va, ¿no? Solo decir que en 3 años se va a llevar casi 20 millones de dólares. Solo eso. Entonces, ¿qué? ¿No? ¿No te vas? Después del Mundial todos conocieron el billete que hay en Arabia, dice Elliot. No, la gente sabía que había plata. Pero claro, a veces les costaba... Por ejemplo, hoy seguramente Arabia Saudita es mucho más atractiva como liga que algunas ligas en las que se paga menos incluso, ¿no? Porque claro, está Benzema, Cristiano Ronaldo, N'Golo Kanté, y toda la lista de jugadores, de futbolistas que han llegado y que van a seguir llegando, ¿eh? Porque ya no se cansan, ya rompen el chanchito y van, y van, y van, y van. Ok, eso de momento con el tema de André Carrillo. Un sencillo patitán que dice Luchito. No, Luchito. Uja. Le doy mi bono Yanapay y viene Alianza. No, pero Renato, no te burles. Tanque, una pregunta. El tamal con pan. Rob, a pesar que en mi... Deja, Rob, pues hermano, un ratito, tío. Un ratito, Cristian, un ratito. Voy contigo de inmediato. Ponme a Rob que había preguntado sobre el tamal y eso. Seguramente es algo que tiene que ver con el doble sentido. Pero si voy estrictamente al tema tamal, tú sabes que... Varios familiares y amigos, amigas, cercanos, preparaban el tamal, ¿no? Tamal de pollo, tamal. Pero a pesar de tener cerca, no, nunca me... O sea, no me gusta el tamal. No como tamal. No como tamal ni humita. No. Pero solamente quería responder la pregunta y mandarle un abrazo a toda la gente de mi barrio en el RIMAC, que también había varios que se dedicaban a la venta del tamal. O sea, gente que se levantaba muy temprano, o sea, que preparaba el tamal, ponte el sábado en la noche y el domingo en la mañana salían a vender sus tamales. Y se gana la vida de esa manera, honradamente, ¿no? Conozco mucha gente que ha sacado adelante a su familia con la venta de productos que ellos mismos preparan. O sea, que se sacrifican un día antes o una noche antes para poder al otro día salir y venderlo y con eso paran la olla y sacan adelante a su gente, como les digo. Así que un abrazo para toda la gente que se dedica a ese tema. Y nada, desde aquí mi saludo. Y hay muchas señoras y señores que se ubican con su canasta, ¿no? En la puerta de las panaderías y te venden el tamal y sacan de apuro mucha gente. Hay gente que agarra y compra su tamal y suba y listo. Hay gente que almuerza su tamal con su cebollita y todo y ya está. Y salieron del paso. Así que nada, un fuerte abrazo para todos. Para todos los tamaleros. Seguimos, gracias a Rob. Tío Tanque, buenas tardes. Como buen hincha de Boca, ¿qué opina de la eliminación de River? Dice Cristian Ipanaqué. No me voy a referir a la eliminación de River como eliminación de River. Porque siento que River hizo una buena eliminatoria con Inter de Porto Alegre. El partido tuvo, o sea, el partido hasta el final, ¿no? Estuvo ahí, ¿no?
Porque ya parecía que Inter de Porto Alegre se lo llevaba con el 2-0, pero luego llegó Rojas para hacer el descuento en el último minuto y se fueron a los penales, y los penales no tenían cuándo terminar, y el otro se resbala y le da con los dos y le eliminan el penal, o sea, le anulan el gol de penal, y luego cambian de arco y patea Rochet. Y no me... Mira, yo les voy a decir una cosa. ¡Espérate! No, está bien, deja ahí. Yo les voy a decir una cosa. Ayer, cuando se jugaba el partido Inter de Porto Alegre con River Plate, en el grupo de la radio comentaban, ¿no? Hay algunos que dicen que son hinchas de River y comentaban y que sí, que River, que el gol y todo. Cuando fueron a los penales decían, no, que ahora sí, en Brasil el River lo va a eliminar. Y yo le escribí a un amigo en interno y le puse, Rochet, así le puse, ¿eh? Rochet es uruguayo, ese gana la definición, nada más. Pero, es más, le voy a pasar el screenshot a Larry para que vean que no estoy mintiendo, con la hora y todo. Póngale. Imagínate que Quispe o Grimaldo se vayan a Arabia, dice David Clemente. Hermano, ¿qué puedes decir? Ahora, tiene que ver, ojo, tiene que ver también la proyección que tenga el futbolista. André Carrillo tiene 32 años. Grimaldo tiene 20 años, o sea, ¿me entiendes? O sea, Grimaldo podría de repente ir a un equipo que de repente, si Grimaldo hoy cuesta 2 millones de dólares, podría ir a un equipo, ¿no?, que de repente no le pague hoy esos 2 millones de dólares, pero que en una liga pueda jugar y mañana pueda valer 20 millones de dólares. Eso también puede pasar. ¿Qué liga te va a contratar un futbolista de 32 años que te va a costar 2 millones de dólares? Después, ¿cómo lo vendes cuando tenga 34? Ese es el tema. La proyección del futbolista. No pierdan de vista eso. No es lo mismo el caso de Quispe o Grimaldo que el caso de André Carrillo, que ya está grande y que ya ha jugado en Arabia Saudita. Espérame que le voy a pasar a Larry el screenshot que le mandé, de lo que le mandé a mi amigo. Espérame un ratito, ¿ya? Ah, no, pero va a aparecer el nombre de mi pata, ve. Qué palta, ¿no? Ya, le voy a meter el screenshot y te voy a mandar, pero que no salga el nombre de mi pata, ¿ya? Porque si no, Roche, porque mi pata se mete un comentario ahí medio... Se mete un comentario que no corresponde. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasa? Ya va. Oye, sigan dejando su like. Ya. No coman ansias. Ya te pasé el screenshot. De lo que me mandó mi amigo y lo que yo le respondí. ¿Ya? Al toque nomás. Lo pones y ponemos, les cuento la historia y luego vamos. Solo para que después no diga, ¡ah, que el tanque cree! La pregunta seria, si ayer comí frijoles y hoy me toca espelir. Ese Gianpato, ¿no? Ese Gianpato, que se cree pendejo. Ya. Tío Tanque, se te extrañan las narraciones de Alianza. Saludos, dice Adriano. Gracias, Adriano. Fuerte abrazo. Ahí está. Mi amigo puso en un grupo de WhatsApp. Ese Brazuca solo sirve para bailar. Obviamente lo puso él, ¿no? En relación al tema. Miren ahora, 8:58. Había terminado el partido en el tiempo regular. Yo le puse, Rochet es uruguayo. Ojo, ese lo puede ganar. Nada más. Ahora sí, gracias. ¿Ya lo vieron? Nada más. Cualquier cosa tienen mis redes sociales, ahí me pueden seguir para más consejos. ¿Ya? Si quieren consejitos, decir una recomendación, cuando ustedes piensan que no va a salir la cosa bien, ahí voy yo. Y le mando su mensaje. El Tanque Arias en Twitter, el Tanque Arias oficial en TikTok y también en Instagram y en Facebook. Y síganme en mi canal de YouTube, como el Tanque Arias.
Larry, más bien cuando puedas meter un screenshot también a mi, ¿no? Meter un screenshot a mi canal de YouTube y ponlo también para que me sigan, pe, compadre. Porque, claro, pe, lo justo también. Que salga peluca mientras, dice Sergio Ramírez. No, qué peluca, peluca. Ah, peluca para otra cosa, ya. Vamos a cortar el pelo también, peluca. Seguimos. Ricaza la captura, tío Tanque, dice Raquenero. No, pe, que, pero hay que, es que hay que decirle a la gente la verdad. O sea, yo le digo y a veces la gente dice, oh, este weón se cree lo máximo, como si, ¿ah? Yo le, ahí está la evidencia. No he comprometido a nadie porque no he puesto obviamente el nombre del amigo que me puso eso o que había puesto eso en el grupo, ¿no? Pero eso fue lo que pasó, tal cual. Eduardo 11. Mira la pregunta que me hace Eduardo 11. ¿Eh? Señor, ¿usted estaría interesado en narrar la poderosísima Liga Árabe? ¿Cómo es posible? Eduardo, mira, yo en este momento tengo contrato con... O sea, de servicios periodísticos con dos empresas líderes en su rubro, ¿no? Entonces yo en este momento, a no ser que alguna de esas dos empresas de comunicación líderes en su rubro tengan los derechos de transmisión de esa liga, yo no podría decirte si sí o si no. Es así. Te he respondido. Pero si me dicen, oye, tiene que dar, vamos para allá, a narrar, vamos a narrar. Listo. ¿Qué? ¿Quién no? Pero, tío Tanque, este fin de semana vas a narrar algún partido de la Liga 1, dice José Antonio Sánchez. Desconozco en este momento a José Antonio Sánchez, pero en cuanto tenga la información se la brindo. Todavía no sé qué partido me toca. Amigos, de bien jugado nos vamos a Arabia, dice Mishaja. Oye, qué bacán debe ser Arabia. Yo conozco Doha, Qatar. Arabia no conozco. Soy sincero, persona no. Conozco Doha, conozco Moscú. Bueno, las ciudades donde se jugaron los partidos del Mundial. Que no fue Tanque, te encanta el billete, dice Ángel Zurita. Escúchame, no es que él te... O sea, ya, ¿a quién no le gusta la plata? Ojo, eso no significa que hagas cualquier cosa por plata. Está claro. Pero si estás en una actividad profesional, no se supone que deberías pensar también en lo que significa la remuneración por ese servicio. No tiene nada de malo. Sorteó un viaje para el partido de Carrillo. William, gracias, brother, dice William. William, buena, buena, buena. Buena. Debo admitir que buena, es ingeniosa, cuando menos. ¿Seguimos? ¿Uno más? Lampe, héroe, tío Tanque. ¡Oe! Espérame que ahorita voy con los resultados de la Copa. Primero vamos a ver a la Padula, pues. ¡Gol de Gianluca, la Padula! ¿Han escuchado esa canción? ¡Es buena! ¡Búsquenla, búsquenla! La Padula. Gadiel creo que se llama el chiquito que la canta. ¡Gol de Gianluca, la Padula! ¡Oye, pongo el video de la Padula, pues, en el gimnasio! Ahí está, la Padula. Todavía, ¿no? Todavía con ese protector, con esa férula, pero metiéndole trabajo, ¿no? Ya, la Padula, todo bien, estás lesionado, ¿no? Te estás intentando recuperar y todo, pero ya métele el tintán normal, ¿la? Ya, ya, ese tintán ya no, ya. Claro, un consejo, ¿no? Pero el hombre le mete a los brazos, pues está bien, para no perder. Obviamente todo esto, asumo que está supervisado, ¿no? Supervisado por la gente del departamento médico de Cagliari. Ahí está, Gianluca La Padula, haciendo el trabajo, ¿no?, que puede realizar por estos días debido a su lesión. Resultados de la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores, así, va. Copa Sudamericana, no, primero Libertadores, ok, vuelta. Fluminense le ganó a Argentinos Juniors 2-0 y clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores. El Bolívar de La Paz, en definición, le ganó a Paranaense. Porque había perdido 2-0, pero había ganado el partido de ida 3-1. Entonces se fueron a los penales y ganó Bolívar. Bolívar a cuartos de final de la Copa Libertadores. Equipo boliviano, cuartos de final de Libertadores. Avanza. El Inter de Porto Alegre le estaba ganando 2-1 a River, o 2-0 a River. Luego River descuenta, se van a los penales y le ganó 9-8. Definición emocionante ayer
en la cual el Inter de Porto Alegre, el ex equipo de Paolo Guerrero, el ex equipo de Martín Hidalgo en su momento, le ganó a River y lo eliminó de la Copa Libertadores de América. Sudamericana. En la Sudamericana, el Fortaleza. Fortaleza avanzó. Fortaleza empató con Libertad 1-1 y en el global fue 2-1. Así que Fortaleza de Brasil avanza. El Defensa y Justicia eliminó al Emelec de Guayaquil. Se fue Emelec, Defensa y Justicia a cuartos de final de la Copa Sudamericana. Y el Corinthians le ganó a Newell's. Corinthians le ganó a Newell's y Corinthians está del otro lado. Cuartos de final de la Copa Sudamericana para el equipo brasileño. Tanque, ayer Newell's no puede fallar tantos goles. ¿Por qué? Dice William. Y hoy, la Copa Libertadores es mi obsesión. Boca, 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 Boca con Advíncula y con el debut de Edinson Cavani. Larry. Dígame, amigo. Larry, ¿te puedo pedir un favor? Sí, sí. ¿Puedes, por favor, ir a mi auto, pedirle al señor que está realizando el trabajo, que te permita, en la parte de atrás hay una camiseta hermosa. ¿De River? Sí, está bueno. Muy. Está despedido. Independiente del Valle va a jugar a las 7 de la noche también con Deportivo Pereira. Partido de vuelta. El Palmeiras contra el Atlético Mineiro. 7 de la noche, partidos de octavos de final de la Copa Libertadores. Partidos de vuelta. A ver, ¿tienes más comentarios de la gente? ¿O los comentarios los pone Larry y como ya se fue, ahí nadie mueve la mano? A ver. Ese Bolívar me recuerda al ex gran club Real Garcilaso del Cusco. Buenos años, dice Zeta Music. El Garcilaso de Petróleo García, ¿no? Ese equipo metió bien, ¿ah? Ahí avanzó, hizo lo suyo. Está bien, Zeta Music, buen recuerdo. Larry no es persona noble, dice Eric René. No, definitivamente no. Definitivamente no. No puede decir eso. Larry mata las sorpresas como nadie. No, qué sorpresa. No hay sorpresa, mano. Simplemente para hablar del partido de Boca, ¿no? Tanque, pasa fijitas para meter el dinero que... Guillermo Salas oficial, esa cuenta. Te amo, tío Tanque, dinos tu frase épica. Rómpelo, papá. Ese es Juan Francisco. Un abrazo, Juan Francisco. No, ese es de... Mister. Hola, Tanque, cada día te veo más fino para verano. Tío Tanque, ¿qué opinas? Ya casi eliminan. Sí, yo no. Pero gracias, Alar. Hoy gana Boca, centro de Advíncula y gol de Cavani de Chalaca. Pensé que era ADT ganándole a Paranaense, dice. Tanque, un saludo. Ja. Ja, abrazo para todos los que nos están viendo en este momento. Fuerte abrazo. Oye, se nota que los títulos no los está poniendo Larry, ¿no? ¡Nada más! Un saludo a toda la gente. Larry, ve a checar mi carro. Ok. Larry, fíjate los comentarios porque cuando lo dejas a Yampato, pone todos los comentarios de sus parejas. Gracias. Seguimos. ¿Uno más? Hola, tío Tanky. ¿Para cuándo las invitas? Denis pide, Analú, Caro Salvatore, Romina, la chatita Power de Nair, dice Denis. Ya. Ese poli otra cosita, tío Tanque. Detalle, ¿no? Para la gente. Uf, la gloriosa, dice Raquionero. ¡Hoy juega Boca! Allá, bobo. Bueno, con este momento... ¿Dónde lo consigues? En la tienda de Boca en Argentina. Ahí lo consiguieron y me lo traje. Abrazo a toda la gente de Boca. Va a jugar Boca contra Nacional de Uruguay por la Copa Libertadores de América, octavos de final de vuelta. Nos vemos mañana, minutos después de las 12, con más bien jugado.